La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser de este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos, querido hermano, que tú estés siempre cerca de la palabra de Dios. Hoy celebramos en la iglesia la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Tenemos como idea principal que Dios nos ha colocado un nombre a cada uno, desde que hemos sido llamados al vientre de nuestras madres. Juan nace en circunstancias poco comunes, de unos padres ancianos, y después del anuncio de un ángel que dejaba sin habla mudo al padre. Aún así, el resto de sus parientes no se puede aguantar las ganas y se reúnen a discutir cuál será el nombre del niño para bautizarlo. Ellos no saben que incluso esto ha sido elegido por Dios. Lo llamarás Juan. Juan significa el que es fiel a Dios. Cada detalle de este nacimiento fue planeado por Dios. Y así como Juan, Dios se preocupa por ti, por mí, por cada uno de nosotros, incluso más de lo que imaginamos. Solo Él nos conoce tal cual somos, con toda nuestra historia, y nos ama por lo que somos, sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Es triste ver cómo hoy día, en nuestros bautizos, ya poco importa el nombre, o a veces eligen nombres poco cristianos, con poco significado realmente para Dios. Tenemos 3 ideas que me gustaría desarrollar brevemente. Primero, Zacarías pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y es que decía el Papa San Juan Pablo II que Dios nos conoció y nos amó antes, aún de que nuestros ojos pudieran contemplar las maravillas de la creación. Zacarías estaba de acuerdo con el nombre de Juan. Y no era que estaba de acuerdo solo por fe, también por interés. Ya había llevado la contraria al ángel en la primera ocasión y no le fue muy bien, quedó mudo. Pero aparte de ello, Zacarías nos invita a descubrir cuál debe ser nuestro proyecto de vida en coherencia con su plan creador y liberador. Preguntémonos, ¿cómo estamos realizando nuestra misión? Dios quiere preparar algo para nosotros, para nuestras vidas. El bautismo, la confirmación, los sacramentos. Y muchas veces nosotros nos privamos de ello. Y ustedes, papás y mamás, ¿cuánto tiempo llevan privando a sus hijos de la recepción del sacramento, de bautizarse, de confirmarse, de confesarse? Porque si tu hijo no se confiesa, es porque tú no has hecho lo suficiente por él. Segundo, Zacarías recuperó el habla y empezó a bendecir a Dios. Y es que esto es uno de los momentos más hermosos, dar testimonio de nuestra fe. Y Zacarías lo da, porque él no solo recupera el habla cuando reconoce a su hijo, recupera la misericordia de Dios. Asimismo, nosotros podemos comunicar a Dios cuando lo reconocemos con fe, con el poder infinito de su amor. Y tercero, todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a ser de este niño? ¿Estamos nosotros reflexionando también nuestra vida? Tantos niños que nacen hoy y nos preguntamos: ¿qué va a ser de este niño?
¿Va a ser un buen cristiano? ¿Va a ser un cristiano mediocre? ¿O no va a ser siquiera cristiano? ¿Va a ser corrupto? ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser amable? ¿Qué va a ser de tantos niños que ni siquiera a veces tienen para vivir? ¿Cómo estamos cumpliendo nuestra misión? Para realizarla como es debido, tenemos que actuar con humildad, sin prepotencias, sin ambiciones, sin protagonismos. Que el Señor nos ayude a hacerlo con la misma fidelidad con la que lo hizo San Juan Bautista. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.